Pertenezco al lugar. ¿Qué horas tienen? 44. 44. Vamos a llamar a los de atrás. Uy, esto está duro. Está duro. Está duro esto. Buenos días, los invito allá a los de la cocina, los visitantes. Vamos a pasar aquí adelante. Vamos a comenzar la oración. Padre, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, amado Dios. Permítenos hoy deleitarnos, queremos deleitarnos en tu presencia, Señor, y queremos que tú te goces en nuestra alabanza, que tú te deleites en nuestra alabanza, amado Padre, que podamos cantar con alegría, que podamos adorarte como tú mereces, Señor. Obra en nuestras vidas, amado Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu perdón, gracias porque pagaste el precio por nosotros, Señor, porque nos redimiste, porque nos rescataste. Señor, gracias porque podemos decir que hoy tú nos has dado una nueva manera de vivir, una manera de descanso, una manera de paz, una manera de gozo, aun a pesar de las circunstancias. Tú nos has regalado tu paz, tú nos has regalado tu gozo, tú nos has regalado la dicha de contar contigo, Señor, de buscar tu rostro, de acercarnos a ti, Señor Jesús. Nuestra alma te alaba y te bendice, Señor. Nuestra alma se goza en tu presencia, amado Dios, porque tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios soberano, tú eres Dios altísimo, Señor. Grande es tu nombre, Señor Jesucristo, soberano sobre todas las cosas. Tú eres el Altísimo, tú eres nuestro Dios Altísimo, el Dios que nos favorece. Gracias porque hoy tenemos tu favor, gracias porque hoy tenemos tu misericordia con nosotros. Nos alegramos en ti, Señor. Bendito eres, oh Dios. Toma control, Señor, de esta reunión. Que tu nombre sea exaltado, que toda la gloria sea para ti, Señor, toda la alabanza y el reconocimiento. Que podamos enfocarnos solo en ti, Jesús, solo en ti, Señor, el autor y el consumador de la fe. Solo por ti estamos aquí, Jesús, solo por tu presencia estamos aquí. Bendito y alabado eres, oh Dios. Queremos declarar con alegría, declarar que te pertenecemos, Señor, que tú pagaste el precio por nosotros y que somos tuyos, ovejas de tu prado. Somos tu especial tesoro, Señor. Gracias, bendito Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Grande eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza, Señor. Dígale al Señor, te pertenezco, Señor, tú eres mi Dios y yo soy tuya, Señor, soy tu hija, soy tu hijo. Aleluya a ti, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, digno eres de toda la alabanza. Ven, muéstrame tu camino hoy, Señor.
Santifícame, dispuesta hasta mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti. Yo quiero ser una ofrenda para ti. Con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Ven, muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. Intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Amén, Señor Jesús. Oh, oh. Te pertenezco, Jesús. Te pertenezco, papá. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Gloria a ti, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Y quiero ser una ofrenda para ti. Con mi forma de vivir. Que tu reino venga. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, encontrado en ti. La razón de mi existir, te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Señor, oh, oh, oh. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Señor. Gracias, Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, nuestro Dios todopoderoso, bendito eres, oh Dios. Gracias porque podemos cantar esto con seguridad, con la certeza de que te pertenecemos, Señor, de que tú ya pagaste ese precio por nosotros, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias porque nos has enseñado a tocar tu corazón. Gracias porque nos has enseñado a descansar en ti. Gracias porque en los momentos difíciles tú has estado con nosotros, Padre. Gracias porque has cumplido tu palabra, Señor. Gracias porque has sido fiel.
Gracias, Señor Jesús, por amarnos, por perdonarnos y bendecirnos. Señor, hoy queremos declarar que lo único que queremos es estar contigo, Señor. Y lo único que queremos es que veas en nosotros honra y gloria a ti, Señor. Todo lo que tú anhelas, todo lo que tú esperas de nosotros, que tú lo encuentres, Señor. Bendito eres, es nuestro Dios poderoso. Vea la letra de esta canción y cántesela al Señor como una oración. Lo único que quiero es que cuando has vivido encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mi tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Al amor que tú me das, quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Si usted le dijo al Señor, yo quiero que tú me encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Yo quiero permanecer en tu palabra. Quiero esforzarme por devolverte un poco de todo lo que tú me das. Has sido bueno, Señor. Has sido misericordioso. Me has dado más y mucho más de lo que yo merezco. Mucho más aún de lo que te pido. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor, y quiero corresponderte, Señor. Quiero honrarte con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, con mi forma de vivir. Señor, quiero que, como dice tu palabra, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, lo haga para ti, Señor, lo haga como para ti, no para los hombres.
Que todo lo que yo haga, lo haga para la gloria de tu nombre. Que tú me confrontes cada día con esta palabra tuya, Señor. Que me permitas hacer las cosas para la gloria de tu nombre, Señor. Para que tu nombre sea levantado. Para que tu palabra sea conocida. Para que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque has sido bueno, Señor. Y hoy en este día que celebramos un fin de mes, el fin de mes de septiembre, queremos honrarte, Jesús. Queremos darte gracias por los 30 días de este mes que pasó. Gracias porque tú estuviste con cada uno de nosotros. Gracias porque guardaste nuestra salida y nuestra entrada. Gracias porque nos escuchaste. Gracias porque te gozaste en nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque nos perdonaste también y tuviste misericordia, Padre. Gracias porque nos amaste tal como somos, Señor. Gracias por ser bueno. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por la luz. Gracias por tu vida. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Esperanza.
solo a ti daremos la gloria, la honra, la alabanza, solo a ti damos honor y exaltación. Y le invito a que usted, con sus ojos cerrados, piense en el Señor, se acerque a Dios de corazón y le diga: solo a ti te daré gloria en este mes de octubre que inicia hoy, Señor. Solo a ti te daré el honor el resto de mi vida. Solo a ti te daré la gloria, el honor, la alabanza, porque es tuya, Señor, porque a ti te pertenece. Jesús, Hijo de Dios, gracias, gracias. Le invito a que en este momento piense cuánto lo ha bendecido el Señor en este mes de septiembre. Cuánto lo bendijo desde el primer día hasta el día 30. Y le diga: Señor, gracias. Específicamente le diga: gracias por esto, gracias por esto otro, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que no hiciste, porque aquello que no hiciste fue para mi bien también, Señor. Gracias por tu respuesta, Señor, que me llevó a postrarme delante de ti a agradecerte. Gracias por la respuesta que es no, porque también me llevó a glorificar tu nombre, Señor, y a depender más de ti. Gracias por la respuesta que tú me dijiste: no es el tiempo, pero en un tiempo obraré. Gracias, Señor, gracias, gracias. Alabe a Dios. Si desea, levante sus manos y dígale al Señor: alabo tu nombre. Que como el salmista podamos obligar a nuestra alma a alabar a Dios. Le invito a que con sus ojos cerrados le diga: bendice, alma mía, al Señor. Alma mía, alaba al Señor en esta mañana. Alma mía, adora a Jesucristo. Adóralo, exáltalo. Alma mía, agradece, agradece, agradece todo lo que el Señor hizo por ti en este mes de septiembre. Alma mía, alaba, honra. Gracias, gracias, Señor. Padre, que todos los que estemos aquí abundemos en acciones de gracias hoy. Que todos los que han venido hoy, Señor, aquí, abundemos en acciones de gracias. Somos abundantes para pedirte, Señor, pero queremos ser abundantes, mucho más abundantes, en decirte gracias, gracias, en expresarlo con libertad, en darte honor delante de la congregación, en darte honra delante de tus hijos, porque tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados. Porque tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque has saciado de bien nuestra boca. Porque nos has rejuvenecido como las águilas. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu glorioso nombre. A ti cantaré mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Bendito sea su santo nombre. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Muy bien, y al final de los testimonios les quisiera pedir al Ministerio de Alabanza que volvamos a cantar esta canción, la última, de gracias a Dios. Bueno, entonces pueden sentarse, que ojalá no se vayan para atrás, sino que se queden acá. Vamos a tener un tiempo maravilloso en este momento, y es el tiempo de darle gracias a Dios. ¿Quieren levantar su mano los que recibieron bendiciones de Dios este mes? Qué bueno, bendito sea el Señor. Vamos a compartir entonces, a salir acá, y en un minutico, un minuto y medio, máximo dos, usted le va a decir al Señor: yo te doy gracias, le doy gracias al Señor porque este mes ocurrió esto, porque Dios hizo esto, porque no pasó, pero esto me acercó más a ti, Señor. Que todos le demos gracias al Señor por este día. Dice el Salmo 103. Escúcheme aquí, por favor, atención acá. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista le dice a su alma: bendice a Dios. Ustedes saben que somos seres tridimensionales, ¿no? De espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu se conecta todo el tiempo con el Señor, pero nuestra alma no. Tenemos que obligar al alma y decirle: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, honra a Cristo. Alma mía, no te quedes callado ante las bendiciones del Señor. Alábalo. Eso es lo que hace aquí el salmista. Y comienza a decir por cuántas cosas alaba al Señor en el Salmo 103. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes en este lado quieren
dar gracias a Dios por alguna bendición que el Señor les haya dado, levanten su mano aquí, en este lado. Alguien que quiera darle gracias a Dios aquí en este lado. Muy bien, bendito sea Dios acá. Bendito sea Dios. Qué bueno que tú siempre das testimonio. Y en este lado, quien quiere alabar a Dios, bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a empezar por la mitad. Entonces, vengan rápidamente las personas que levantaron su mano. Todos los que levantaron su mano, vengan rápidamente. Rápidamente acá para que le digamos al Señor gracias. Yo le doy gracias a Dios por esto o por aquello. Andreita. Buen día, Dios les bendiga. Bueno, Dios ha hecho muchas cosas conmigo, pero voy a solo dar tres testimonios de este mes, que ha sido muy bonito, la gloria y la gracia del Señor. Nos permitió este mes hacer un encuentro familiar, un bingo familiar en la fundación, y bueno, el Señor aparejó el dinero, las finanzas, el equipo de trabajo con las señoras de la fundación, es algo espléndido. Y bueno, gracias a Dios por la sabiduría que le da a OFE para hacer en los tiempos oportunos los eventos. Lo segundo por lo cual doy gracias al Señor es porque mi sobrino Caleb es un chico joven y pues no ha podido entrar a la universidad porque pues igual no hay los medios. El ICETES ahorita por la cuestión de los intereses está muy costoso y pues ya mi hermana está con otra nena con el ICETES. Entonces se presentó en el SENA y había una vacante de 25 chicos nomás. Y entró y bueno, orándole al Señor, de 150 chicos fue elegido para entrar al SENA, hacer una carrera intermedia, bueno, de 3 años, que es gerencia administrativa. Y lo tercero es que yo venía un poco como agotada y yo, ay Señor, por favor regálame un viajecito, necesito un descanso así sea chiquito. Y entonces este mes, gracias a Dios por un año más de vida que me regala, unas amigas casi primas, porque son muy queridas, muy especiales, me invitaron todos estos 10 días a Bucaramanga. Y bueno, gloria al Señor por este refrigerio. Gracias a Dios. Muchas gracias, Andreita. Adri, ¿por qué le das gracias al Señor? Buenos días. Yo quiero darle gracias por su fidelidad, él ha sido bueno cada día de septiembre, muy bueno con mis hijos, con mi esposo, con mi hogar y muy, muy bueno conmigo. Él nos ha guardado de la acechanza del maligno porque él está todo el tiempo, dice que como el devorador ahí tratando de intervenir y él nos ha librado. Pero yo quiero resaltar, es la bondad del Señor, como me regaló esta palabra que dice, Salmo 31:19, tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo, derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Nosotros tenemos en el conjunto un parqueadero externo en la bahía. Entonces, más o menos nos habían robado 4 veces, habían abierto el carro, lo habían robado. El mes pasado lo robaron 2 veces seguidas. Entonces, pues para nosotros era preocupante y la solución que se nos, bueno, que el Señor nos dio fue que pidiéramos un parqueadero dentro del conjunto. No hay parqueaderos. Esos son como sorteos cada 6 meses o no sé qué, pero yo le doy gracias al Señor porque Él dispuso el corazón de la administradora, del cuerpo de seguridad, porque son bien estrictos. Entonces, ellos hicieron una concesión especial y permitieron que durante este mes de septiembre no faltara un solo día que pudiéramos guardar el carro adentro. Pero eso genera, la bondad de Dios no es tanto que uno vea eso, sino la tranquilidad que genera que Él guarda a los que le honramos y a los que confiamos en Él. Entonces, gloria y honra a Él. Buenos días. A mí realmente les quiero compartir que me cuesta muchísimo pasar, permanentemente tengo que darle muchas gracias a Dios y me da pena, pero hoy me sobrepuse por amor a mi Señor. Y quiero compartirles que nosotros hacía tiempos que no tomábamos vacaciones, siempre es costoso, ustedes saben que los costos son altos, yo tengo una limitación, no puedo llegar a cualquier lado tan fácilmente. Y mi hija Mayita, ella había dicho que nos iba a regalar unas vacaciones, nos consignó una plata, pero no nos autorizó que esas vacaciones, esa plata se tocaba solo para vacaciones.
Armando tiene una dificultad que no puede pedir permiso, no puede pedir las vacaciones. En enero hubo la oportunidad de ir a Brasil y no quiso pedir las vacaciones con casi todo pago. Pero ella ahora nos compró el plan para ir a Santa Marta, también vamos a estar como 10 días por fuera. Podemos llevar la mamá de Armando, casi todos los gastos están pagos. Nos lleva a un sitio donde yo voy a estar segura, así que es lo que ella más le preocupa. Entonces, un sitio donde hay atención para personas discapacitadas, todo el tiempo está avisando. Nos puso todo al aeropuerto, del aeropuerto a la casa, absolutamente todo pensando en mi seguridad. Y yo le doy gracias a Dios porque Él es el que lo hace a través de mi hija. ¿Sí? Gracias. Que Dios les bendiga. Lindo, bendito sea Dios. Gracias, mi pastora. Ven, llévala. Buenas, bueno, yo tengo un testimonio que no sé cómo hacerlo corto, voy a tratar de hacerlo bien corto. Bueno, me hice un chequeo general hace como mes y medio y me salió un cáncer de seno y el diagnóstico era que tocaba pues sacar el seno y los ganglios y todo lo que había alrededor, y estuve con una doctora de la clínica del Country y porque me la recomendaron muchísimo. Y la doctora me mandó más o menos 38 exámenes, unos más, unos menos. Y me dijo, y yo le dije, bueno, pues me los saco y vuelvo. Me dijo, pero es que usted tiene que buscar un médico de su seguro porque esos exámenes son muy costosos. Y yo, ¿y ahora qué hago? Entonces, me puse a buscar, pues, de oncología que estuviera, que tuviera un acuerdo con mi seguro, y encontré, pues, la clínica Los Cobos. Y yo decía, uy, pero eso yo ni conozco allá, ¿eso qué será? Yo no conozco a nadie de allá. Cuando una amiga mía me dice, oiga, a mí me parece que mi primo es como el director de esa clínica. Y entonces, no me diga que eso no es una diocidencia. Es una diocidencia, definitivamente. Entonces, llegué allá, en menos de 8 días tenía todos los exámenes, después de que me habían dado citas para el 23 de octubre, el no sé qué de septiembre, para el, bueno, me dieron citas para un mes, mes y medio, 2 meses después para los exámenes, y a los 8 días los tenía todos. Y bueno, pues en menos de un mes, no he completado un mes, ya me hicieron la cirugía y ya estoy en vía de recuperación. Entonces yo creo que eso es un gran motivo para darle gracias a Dios. Gracias. Gracias por compartir ese testimonio. Bendito sea el Señor. Dios está obrando. Cuéntanos, ¿y ven Santiago? ¿Por qué le dan gracias a Dios? Por mi esposo. Ven, Santi. Yo creo que la gente en pleno siglo XXI se aterra que una mujer se vaya casi un mes y todo esté bajo control. Un aplauso al esposo. Y pues, o sea, hace algún tiempo él me animó a estudiar, yo lo veía muy lejos porque pues tengo 2 chiquitos y ellos son nuestra prioridad. Y yo sentía que tenía que estudiar, ¿no? Como que he hecho muchas cosas por la misma sentido común, malicia indígena, como le quieran decir, pero necesitaba como fortalecer ciertas habilidades y él me impulsó a hacerlo y ya lo culminé, o sea, fue un tiempo de mucho esfuerzo, pero no lo hubiera logrado sin él. Bueno, acabo de terminar un viaje y la maestría que duró 1 año de mucha dedicación, culminaba con 2 semanas en España, estuvimos trabajando, el Señor dio toda la provisión que necesitaba porque pues estas cosas son costosas, creo que hago parte del 1% de los colombianos que tienen la posibilidad de salir del país a estudiar y pues vengo dotada como de muchas cosas que necesitaba para el siguiente paso. Entonces, ha sido un tiempo bello, el Señor, yo le decía, quiero un tiempo donde yo no tenga que pensar, donde no me tenga que estresar, y obviamente me desconecté absolutamente de todo el trabajo, de la casa, muy dedicada. Y todos los planes estaban listos, ¿no? Yo no tuve que pensar absolutamente nada, sino dejarme llevar e irme como encontrando en cada momento. Y hay un momento muy lindo
hermoso en el desierto. Estuve en Marruecos y le dije, estaba en el atardecer más hermoso de mi vida, y le dije, Señor, aquí te dejo todos mis dolores. O sea, sentí que el Señor me estaba iluminando nuevamente. Te dejo mis tristezas, mis frustraciones, aquí se queda, en este lugar, porque ahora voy a ser una mujer nueva, la que tú quieres que yo sea. Fue el momento más lindo, más sublime. Duré como una hora viendo el atardecer, el sol en mi cara, llorando y diciéndole al Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras que yo sea. Ya no quiero ser la que yo quiero ser. Entonces, bueno, fue un tiempo bastante lindo, y vuelvo a dar gracias a Dios por mi esposo, porque sin él no lo hubiera logrado. Amén, gracias. La bendición de tener un hogar cristiano, un hogar centrado en Cristo. Ven, Santiago, y nos dices, ¿por qué le das gracias a Dios tú? Súbete acá para que te vean. Este mes le doy gracias a Dios, pues porque el viernes fue entrega de boletines y me gané 2 diplomas. Uno por unas pruebas que me hacen, pues especiales, y cada 2 semanas, y pues la mayoría me salió casi sobre 500, y además otro diploma por excelencia académica. Te felicito, Dios te bendiga. Siempre le da gloria a Dios por lo que el Señor hace. Ven, Normita, alguien más de acá y de acá, una más, ok, vengan. Ven, Normita, y le das gracias a Dios. Hildita, ven, ¿por qué le das gracias a Dios, Normita? Tantas cosas. Primeramente, pues, gracias a Dios por esta iglesia, por los hermanos de Cristo que tengo acá, que me han ayudado mucho en mi crecimiento espiritual, por mi pastora, por mi pastor. Esta palabra de Dios, muchas gracias a María Claudia Carreño, que me la regaló en las primeras reuniones que tuvimos en la casa de Ana María. Para mí, de verdad que ha sido de vital importancia esa comunión con Dios, gracias a este conocimiento que he recibido aquí y de parte de mis pastores y de mis compañeras. Básicamente, en el mes de septiembre, el hecho de estar con vida para mí es un regalo de Dios, y le doy gracias a Dios por eso. Aprenderlo a conocer en esta iglesia, le doy muchas gracias a Dios por eso. Y básicamente algo relevante de septiembre es que mi hijo, como todos saben, mis compañeras saben, que está en Estados Unidos, y hace 2 días tuvo que hacer un trabajo en un lugar. Y cuando salió el trabajo, tenía que ir 2 veces a ese mismo lugar a hacer ese trabajo. El primer día, cuando salió, le abrieron el carro y le encontraron una nota amenazante diciendo, ya te enseñaré por qué no puedes parquear tu carro enfrente de mi casa. Wow, él se fue del trabajo y me llamó y me dijo, mami, me pasó esto. Yo le dije, no, hijo, hay que orar por esa persona y para que Dios te proteja del mal. Y claro, todas las enseñanzas en que le dan a uno aquí en la manera de orar conforme a la palabra, con todas las citas bíblicas que yo aprendí, oré en ese sentido para que Dios iluminara a esta persona, la autora de esta nota amenazante, y que Dios aparejara para que protegiera a mi hijo, y para que tuviera misericordia de esa persona también, y que el Espíritu Santo tuviera control de su mente, si estaba mal algo en su mente. Pues, por obra y gracia de Dios, la persona que contrató a Sebastián para ir a ese lugar, dijo, mira, Sebastián, mañana tú no tienes que ir a ese lugar. Él no sabía de esa nota, Sebastián no le había contado. Pero yo te voy a mandar a otro lado, porque voy a mandar a otra persona, a esa persona allá. Yo dije, bueno, Dios escuchó la oración, porque de pronto esa persona la podía estar esperando, no sé qué tendría en su cabeza. Pero al día siguiente Sebastián dijo, mami, no me mandaron a ese mismo lugar, me mandaron a otro. Yo, bueno, gloria a Dios. Dios nos protege del mal, de verdad. Hermoso testimonio. Cómo protegemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a través de nuestras oraciones, ¿no? Eso es real. Cuéntanos, Silvita, ¿por qué le das gracias a Dios? Buenos días, dándole gracias a Dios por nuestra iglesia, los intercesores preciosos, por la sanidad de mi nieta, que era un cáncer muy agresivo, la niña de 20 años, bueno, le hicieron una herida muy fea en su cabecita,
Bueno, eso fue en enero y fue un cáncer que era muy agresivo. Hicieron todos los exámenes y ya estaba afectada la columna, todo su cuerpecito, tremendo. Y nosotros entramos aquí con la cadena de oración a orar y fue pasando ya el tiempo, el mes pasado, entonces el médico le, con todos sus exámenes, ya que todo salió muy bien, la niña perfecto, pero antes también como les hicieron hacer examen a toda la familia por ese cáncer, entonces mi nuera también resultó con un cáncer por acá. Entonces, pues ella le hicieron su cirugía y gracias a Dios fue el cáncer ese era benigno y no pasó a mayores, fue muy bien. La niña entonces ya el médico le dijo que pedía una fiesta para noviembre porque la niña está perfecta. ¿Ve? Perfecta en todo. Y entonces, dándole gracias al Señor. Muchas gracias por todo, por las oraciones y todo. Gracias, Antonio, gracias, Hildita, por compartirnos ese testimonio tan precioso. Su nieta, Dios la sanó. Gloria a Dios. Yo había sido un poquito duro de cerviz en todo, pero hoy doblego mi alma para darle gracias a Dios, porque he visto cosas maravillosas. Maravillosas. Esa sanidad de María Fernanda es absolutamente maravillosa, solamente Dios lo pudo hacer. Doy gracias también por la sanidad de Hilda, porque ella estuvo muy mal de una rodilla, tuvo un desgarre en la parte posterior de la rodilla y era horrible, no se podía ni caminar ni nada. Y dedujimos que es un ataque del diablo para que no se arrodillara, ¿sí? Y la verdad, pues ya está muy bien, está sanando bastante bien, ¿sí? Yo también tengo algunos achaques, pero gracias a Dios nunca he estado en un hospital, en una clínica, un día siquiera. Y el médico que me vio me dijo que había que preparar para una operación. Yo le digo, Señor, Tú nos sanas porque Tú has prometido que nos traerás medicina y sanidad, que nos curarás y nos revelarás abundancia de paz y de verdad. Y yo he visto muchas sanidades, no por Hilda, sino por la intercesión de ella, y Dios ha hecho cosas maravillosas, muchas. ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo no darle gracias, infinitas gracias, y a todas las personas que oraron por nosotros? ¿Sí? Gracias. Mi hijo y mi nuera están muy listos para venir a dar el testimonio en noviembre. Gracias, Hildita, muchas gracias. Bueno, este último testimonio y nos alistamos para recibir la palabra de Dios. Cuéntanos. Bueno, buenos días. Generalmente siempre doy los testimonios un poquito triste, pero tengo algo que ni siquiera mis hijos saben. Resulta que en el mes de agosto recibí una carta de la DIAN citándome para Hacienda, porque yo no había hecho la cancelación de lo de la casa. Fue muy duro para mí porque pues eso está a nombre de mi esposo, yo estoy peleando, de mi ex esposo, del papá de mis hijos, la cual estoy peleando para que se la den a ellos, pero bueno, por otras cosas él no lo hace. El abogado me había dicho, es mejor que tú pagues los impuestos y eso te va a ayudar con el proceso. No había tenido la verdad cómo. Al citarlo y todavía ser casada, yo me acerqué a la DIAN con mi certificado de matrimonio y me aceptaron el certificado y me dijeron sí, pero necesitamos el registro de nacimiento porque aparece la casa a nombre de tu suegro todavía. No sé por qué no está la sucesión. Bueno, en fin, se hizo todo el proceso y al final me dijeron, solo tenía 10 días, ¿no? 10 días hábiles. Llegué en el día 9,
En el día 9 me dijeron, falta ese certificado, ven mañana, no tienes que hacer fila, ven. Llegué, hice todo, yo lo tenía en la casa, lo saqué fotocopia, al día siguiente fui, ese mismo día voy donde mi vecina para explicarle lo que había pasado y la hija de ella es contadora y me dijo, no, si yo ayer, antes de ayer fui, me citaron a lo mismo y la persona pues, con la que ella trabajaba me dice, no, me atendió un tipo y me dijo que tenía que pagar ya, nos tocó sacar la plata y pagar 8 millones y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo no tengo ni un peso. Bueno, entonces ya me acerco al día siguiente, la chica me da y me dice, mira, yo te aconsejo que pagues estos 4.500.000 que te están cobrando, porque si tú, te podemos dar los plazos, claro que sí, pero si tú no pagas en este plazo de los 15 días, estos 4.500.000, la deuda puede ser si, con los intereses que están al 47%, 47,0%, esa deuda está como por 9 millones de pesos. Yo decía, señor, y así te toca pagar 3 millones de contado y los otros a plazo. Y yo, Dios mío, yo no tengo ni los 3 millones, ni tengo nada. Yo le escribo a la pastora y le digo, por favor, póngame en oración, me está pasando esto y esto. Le conté, fueron 14 días de llorar, de arrodillarme y algo me decía, ora con el Salmo 23, ora con el Salmo 23, y yo todos los días doblaba rodillas, Señor, yo no sé dónde vas a sacar. El 18 se me cae el celular y se me daña. Yo trabajo vendiendo obras de arte, yo trabajo en lo que sea, porque la verdad no tengo un trabajo fijo, y yo trabajo dando clases, haciendo manualidades, bueno, lo que sea. Me ha tocado hacer por mis hijos. Y yo no tenía dónde, yo tenía unas obras de arte y como pude escribí a los artistas y le dije, por favor, yo tengo unas obras de arte en bodega de la galería, porque yo tenía una galería de arte, y me dicen, sí, tranquila, coge de ahí lo que necesites y nos das nuestra parte, la otra parte. Y yo trataba de vender y el celular se me daña. ¿Con qué comunicación hago? No tenía números de nadie, yo estaba hecho un 8. Mi hijo me metió en WhatsApp web, pero no aparecían solo los números, no aparecían los nombres, eso fue un desastre. Sí. Entonces resulta que al final, el día 14 se presenta el día 13 le digo al papá de mis hijos, porque ya no tenía ni un peso, nos van a embargar la casa si no pago mañana. Él se aparece ese día y yo dije, no, ya, listo, él apareció con la plata. No, me dijo, tranquila, ¿cómo? No, yo no tengo ese dinero, toma. Tanto yo no tengo, apenas él se va, yo decía, Señor, ¿qué hago? Me arrodillo y me dice, llama a tu tío. Ah, sí, claro, claro, llama a tu tío. Y yo lo llamé. Le dije, tío, tú estás muy ocupado, yo sé que tú estás en operaciones, Le escribo y él, no pasaron 5 minutos cuando me dijo mi primo, me acaba de llamar mi tío, yo te voy a pagar la mitad. Él te paga la otra mitad mañana porque está en operación, no puede, pero tengo que pagarla hoy, no tengo más plazo. Me dice, no importa, ve, mañana ve. Voy, ustedes saben que la DIAN sin cita no atienden. Voy allá, la niña me dice, no, no puedes entrar sin cita, no tiene cita, no tiene cita. Total que yo decía, yo hice así y un momento me decía, devuélvete. Pero de verdad fue claro, Dios hizo cosas maravillosas ese día. Yo me devolví, le dije, señorita, no me puedo ir de aquí, de verdad, no me puedo ir de aquí. El plazo era ayer, no me puedo ir de aquí. Me dijo, pasa a la casilla 78. Paso yo a la casilla 78 y dije, ¿cuál 78? Me fui directo a la DIAN, sin nada. Yo dije, cuando más que me detengan. Me fui, me metí, nadie me dijo nada. Estaba la chica con una sola persona, habían dos personas, cuando ustedes saben que la DIAN es inmensamente, un montón de personas. La chica me atendió y me dijo, no pasa nada, lo único que te puede pasar es que te cobren un día más de interés, tranquila. Van y revisan y me dicen, óyeme, ¿tú no tenías que pagar 4.400.000 y pico? Yo le dije, sí. Ay, es que los intereses bajaron este mes, solo te paga 4.416.000. Y yo, Dios mío, Señor, o sea, eran como 70 menos, algo así. Y mi tío me colocó 5 millones.
no, mentira, salgo, le digo, tío, ya no sé qué, ta, ta, ta. Me dice, tu primo te va a consignar a las 2 de la tarde. Él no consignaba. Mi tío me llama, me dice, ya te coloqué 5 millones, anda, paga esa vaina ya. Miren, faltando una hora para que se cerrara el banco, él me colocó esa plata. Ese mismo momento me llamó un artista que venía de Barranquilla, me dijo, necesito, que fue jefe mío, necesito verme contigo ya. Y ese mismo día me dijo que eso está en oración, necesito que lo pongan en oración. Le prometí al Señor que no iba a hacer nada, nada, sin oración. Mi tío me dijo, págame cuando tú vendas tus cuadros. Y este señor llega y me dice, Alicia, yo necesito montar una galería, ayúdame a montar la galería y tú la manejas. Y anoche, que eso no lo saben ni mis hijos, yo estaba la verdad bien bajita porque no he podido vender nada. Y anoche me escribe uno de los artistas que está más famoso en Colombia y que yo lo traje en Colombia y en el exterior, y que yo lo traje por primera vez aquí, lo di a conocer, fui yo, se llama Javier Caraballo. Y me escribe, yo 12 de la noche no podía dormir y miré el WhatsApp y me dice, mira lo que acaban de hacerle la entrevista al mejor curador de Colombia, que se llama Eduardo Serrano, donde él dice, ¿qué artista nuevo lo ha deslumbrado? Y mira, Alicia, necesito que leas eso. Entonces él dice, Diego Díaz, Alejandro Sánchez, Oscar Villalobos, Gerson Sierra, Daniel Gómez, Diana Beltrán, Caratatata, Javier Caraballo, Danilo Cuadros, Josman Botero. De esos artistas, Javier Caraballo Barranquillero lo traje yo. Josman Botero Caleño lo traje yo. En el 2015, él apenas lo está publicando antes de ayer. En el 2015 yo traje a artistas de Cali, Medellín, Barranquilla a mostrarlos por primera vez aquí en Bogotá y confirmé lo que alguna vez el curador del Museo de Arte Contemporáneo me dijo, Alicia, tú lo puedes hacer sola, yo te dejo sola, tú tienes una visión, tú tienes una, o sea, una vista para encontrar personas, así que hazlo sola. Entonces, yo creo que esto es un paso para empezar nuevamente. Gracias. Amén. Muchas gracias, Alicia. El Señor es nuestro proveedor. Qué bendición tan grande. Un minuto. Ok, 30 segundos. La gloria y la honra para el Señor. Ya se están abriendo las puertas en la empresa donde estoy trabajando para esa parte ya de individualidades, donde obviamente tengo la oportunidad para hablar del Señor más específicamente y ya me está dando personas el Señor. La gloria y la honra para Él. Y estoy feliz, claro, porque ese es el objetivo final de mi trabajo. O sea, mi trabajo es una herramienta lo que yo hago. Y el Señor me pone, y yo le decía al pastor, es increíble. Hay dos proyectos que me dijeron, no, María C. Y yo dije, gracias, Señor, gracias, porque me diste respuesta, porque es tanto el trabajo que físicamente yo estoy con las fuerzas del búfalo, pero por el Señor, porque yo físicamente estoy reventada, pero digo, Señor, todos los días me levanto y le digo, gracias, porque me estás dando esta belleza, esta oportunidad, pero detrás de todo eso es compartir. Entonces, yo estoy feliz. Gracias. Hermoso testimonio. Un minuto. Bueno, yo quiero compartir que estoy en mora, ¿sí?, de mi pensión, que fue una lucha de 3 años y el abogado, inclusive en principio pensé que no me estaba sirviendo para nada, pero gracias a esta iglesia, a Mireyita y a Ricardo y a muchas personas, sobre todo a Glorita y mi grupo de oración, que oramos tanto por el tema de la pensión que inclusive no me la iban a dar ni siquiera con retroactivos, este abogado logró que me pagaran todo y de verdad que pude salir de muchos problemas y de muchas deudas que tenía. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Es maravilloso, ¿cierto? Esta reunión para mí es de las más importantes de todo el mes, porque es ver en vivo y en directo que tenemos un Dios real, un Dios que responde a la oración, un Dios misericordioso, un Dios lleno de generosidad, un Dios que sana nuestras dolencias, que rescata del hoyo nuestra vida,
que nos corona de favores y misericordias, que nos rejuvenece como las águilas, que sana nuestras dolencias, que hace maravillas. Vamos a recoger nuestras ofrendas, los diezmos, vamos a orar un momentico a las personas encargadas. Digámosle al Señor, cierra sus ojos y primero digámosle gracias por tu provisión material, Señor, gracias. Es parte de tu inmensa bendición sobre nosotros. Gracias por la salvación en primer lugar. Gracias por contar con tu apoyo y respaldo, por tu presencia. Gracias por el trabajo que nos has dado, por la provisión material. Que este mes de octubre, Señor, tu gracia y tu favor esté sobre nosotros. Levante sus manos y dígale: Señor, te entrego la provisión material. Bendíceme, bendice a mis hijos, a mis nietos. Bendice mi trabajo. Bendice, Señor, lo que me has dado y hazme buen administrador, buena administradora de lo que me has dado. Tu palabra dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo. Con la misma medida con que mides se te volverá a medir. Danos corazones generosos y recibimos toda bendición de ti en el ámbito espiritual y material en este mes de octubre. Gracias por cada persona que ha consignado, gracias por los que dan cada domingo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga grandemente. Pueden pasar las personas encargadas. Y qué hermoso cada testimonio que escuchamos. Impresionante, impactante el testimonio de Hildita, de su hija, de su nieta. Imagínense en el dolor tan grande que le digan a uno que una nieta está con cáncer en su cerebro. ¿Cómo es el Señor de bondadoso? Él sana nuestras dolencias. Qué lindo tu testimonio, Glorita, de la paz que Dios te ha dado. Pueden hacerlo, por favor, rápidamente. Las personas pueden pasar donde sea para que recojan. Y nosotros le damos gracias a Dios porque son testimonios de vida, son testimonios de confianza en el Señor. Son testimonios donde vemos el favor de Dios. Gracias, Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Maravilloso, Señor. Gracias. Muchas gracias. Porque tú eres bueno ayer, hoy, siempre has sido bueno con nosotros. Y solo podemos darte gracias por tanta misericordia. Ahora, Espíritu Santo, que podamos entender lo que tú demandas, lo que tú quieres de nosotros. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Dentro de 8 días, entonces, que Andrés nos dé testimonio de su trabajo también. Hay otras personas que quisieran dar testimonio, ¿no? Yo mismo doy testimonio, me sorprendo. Ya todos saben, ya Josué comenzó universidad y... y perfecto, adaptado, ambientado y saber que a veces nos parece mentira, como que es un sueño, ¿no? Que le haya salido una beca en su totalidad, ¿no? En totalmente están pagando la beca por $83,000, imagínense, el año. Una suma que uno no se alcanza a imaginar, ¿no? Y Dios ha sido tan bondadoso que a la universidad le dio casi la totalidad y el papá de su mejor amigo le consiguió otros donantes para que él no tuviera que supuestamente trabajar para pagar esa deuda. También le salió ya trabajo en la misma universidad y va a estar trabajando ahí. Es una bondad. Yo me quedo sorprendido de lo bueno que es el Señor. Lo bueno que es. ¿Qué recuerdan ustedes de la charla de Germán Erazo hace 8 días? Que somos esclavos. Ay, mire, llegó el momento de volvernos a encontrar y conocer el verdadero significado de resistir. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
270 mil, incluye desayuno, incluye todo. Hay que inscribirse hasta el 8 de octubre, desde el 9 de octubre, sube a 285 mil. Entonces, por favor, esta semana para hacer el pago, para que no le toque pagar 15 mil pesos más. Ok. Entonces, estábamos entrando a la temática y estábamos diciendo que Germán nos había hablado de qué. La diferencia de esclavo y de siervo, ¿no? Y cómo se hizo una traducción donde debía haberse traducido esclavo, ¿no? Y no tanto siervo. ¿Algo más que recuerden? Hubo cuatro conclusiones que Germán nos dijo, ¿no? Que son las cuatro implicaciones tanto para los esclavos en aquella época como para nosotros, supuestamente esclavos de Jesucristo, que somos propiedad exclusiva de Él. Lo primero, ¿se siente usted propiedad exclusiva del Señor? Lo segundo, que el ser esclavo implica sumisión completa. ¿Usted está listo a obedecer en todo lo que Él demanda y en todo lo que Él espera de usted? ¿O usted todavía piensa que unas cosas sí las obedezco y otras no me parece? Lo tercero, que es una devoción singular. Y lo cuarto, una dependencia absoluta. Una dependencia absoluta. Ok. Con base en ello, yo voy a continuar con esta temática. Y el título de hoy tiene que ver con esclavos del pecado. Salvos del pecado y esclavizados por gracia. Ok. Recordemos que para captar totalmente lo que significa ser hecho esclavo de Cristo, necesitamos entender entonces nuestra esclavitud del pecado como una realidad universal. ¿Sabía usted que usted es esclavo del pecado? ¿O fue esclavo del pecado? John Newton nos lo mencionó Germán. John Newton fue un esclavo, fue un esclavista también, y luego fue predicador. Increíble este hombre. Él luchó y predicó contra la esclavitud en Inglaterra. Y él consiguió, a raíz de toda su experiencia y su conversión al Señor, consiguió la abolición de la esclavitud, junto con Wilberforce, y ayudó a que esta práctica se aboliera en Gran Bretaña. En febrero de 1807, el Parlamento inglés aprobó la ley contra el comercio de esclavos, aboliendo esta práctica horrible de la compra y venta de esclavos. Y miren, comprendió entonces este pueblo y esta nación lo que en verdad significaba ser esclavo. Y es tan importante que entendamos que usted y yo hemos sido en verdad esclavos del pecado. Hemos sido oprimidos sin esperanza y hemos sido explotados por un amo malvado. Y quiero desarrollar estas verdades presentes. ¿Recuerdan lo que eran los esclavos? Los esclavos no tenían ni voz, ni voto, ni derecho absolutamente a nada. Y miren lo que dice la palabra. El esclavo sencillamente vivía sumiso, vivía sometido y haciendo la voluntad de su amo en la época romana. Y miren ahora, quiero leerles unos pasajes de la Escritura. En Romanos 8:34, miren lo que dice acerca de este concepto mismo de lo que es la esclavitud. En Juan
8:34. Y dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo, ese Romanos. ¿Dije Romanos o dije Juan? Entonces, era Juan 8:34. Ahora voy. Y en Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Usted que se creía tan bueno, pero si usted ha pecado, esclavo del pecado es. Pero miren, Romanos, ahora sí vamos con Romanos 6:17. Miren lo que dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ok. Otro pasaje más, 2 de Pedro 2:19. Y miren lo que aquí en este pasaje nos dice en 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Todo ser humano, hasta el momento de su redención, hasta el momento en que entrega su vida a Cristo, está bajo el dominio de la oscuridad y bajo el dominio del pecado. Y como esclavos del pecado, todos los incrédulos son hostiles a Dios y son incapaces de agradarlo en cualquier sentido. Y eso es cierto, y eso es verdad, porque el ser humano está incapacitado para producir bondad divina, bondad. No podemos producir bondad. ¿Y quién es uno de los que expresa esta verdad? ¿Sí recuerdan? Los que ya estudiaron doctrina de la salvación. Sino que nos lo diga Juan Felipe, que ha sido el profesor. ¿Eso cómo llama? Tiene un título que no nos gusta. Y es la depravación total del ser humano. Y es la incapacidad que tenemos para predecir bondad. Es la incapacidad. ¿Y cómo hemos sido entonces esclavizados por el pecado? Y esta incapacidad se acentúa por el hecho de que no solo estamos atados al pecado, sino que también estamos cegados por el pecado. Y estamos muertos en el pecado. Miren lo que dice también Efesios 4:18. Y estos pasajes nos van aclarando esta verdad. Teniendo el entendimiento, ¿qué? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Un pasaje más que nos habla acerca de esta incapacidad en la que hemos vivido. Y está en Efesios mismo, el capítulo 2, el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y miren un pasaje más, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso no se preocupe, que cuando usted va y comparte a otros de Cristo, la gente no entienda, no quiere saber y rechace. Sencillamente están cegados por el Dios de este siglo para que no puedan venir y para que no les resplandezca la luz misma del Evangelio.
Ahora, para empeorar el asunto, la Biblia dice que los incrédulos incondicionalmente, óigalo bien, aman el pecado. No solamente están absolutamente incapacitados para liberarse a sí mismos de su corrupción. Yo recuerdo un compañero del bachillerato, Herrera, y ya se pueden dar cuenta de cuántos años, así como 50. Y Herrera decía: Beltrán, ¿cómo te pones a leer la Biblia? ¿Cómo te pones a hablar del cielo? Si lo mejor es ir al infierno, porque allá nos vamos a encontrar con Brigitte Bardot, nos vamos a encontrar con Sofía Loren. Beltrán, ¿cómo te vas a perder eso? Incapacitados para entender y conocer las verdades. Y así podríamos hablar de infinidad de ejemplos, ¿no? De gente que ama el pecado y que quiere vivir en el pecado. Claro que sí. Un pasaje más, Juan 5, 39 y 40. Miren lo que dice. O sea que Jesús lo dijo también a los líderes religiosos de la época: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y eso es lo que ocurre. El incrédulo no quiere, no puede y no desea venir a Cristo. Y no quiere tener vida. Ahora, ¿por qué? Miren lo que dice Efesios 2:3. Y es que si hemos heredado la naturaleza caída de Adán, los seres humanos pecadores son por naturaleza ¿qué? ¿Hijos de qué? Pero miren el término que dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Y eso éramos usted y yo sin haber recibido a Cristo. Sencillamente estábamos manejados por el Dios de este siglo. Y miren, los seres humanos pecadores son por naturaleza hijos de ira. Y son caracterizados por corazones duros, mentes depravadas, conciencias contaminadas y obras orgullosas que son hostiles a Dios. Y eso nos puede llamar la atención, de que hay personas que por ningún lado entienden, comprenden o aceptan. ¿Y saben por qué? Porque son hijos de ¿qué? De ira. Son manejados por el Dios de este siglo. Y miren, a menos que el Espíritu de Dios dé vida espiritual, todos los pecadores están completamente incapacitados para cambiar su naturaleza o para rescatarse ellos mismos del pecado y del juicio divino. John Newton, del que les he mencionado y que nos hablaba también Germán, reiteradamente él contrastó la esclavitud del pecado con la redención que recibió por medio de Jesucristo. Los incrédulos no solo están infestados por el pecado, están esclavizados por el pecado. Ahora, al enfatizar la indisposición del pecador a acudir a Dios, miren lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 3, del 10 al 12. El que no conoce a Cristo está incapacitado para hacer el bien. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿qué? A una se hicieron
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si usted todavía no acepta o no entiende este pasaje, es porque usted todavía necesita del Espíritu de Dios para que le haga entender lo que es el ser humano. Lo que le haga entender lo que es haber heredado esa naturaleza adámica. ¿Y que nos ha hecho qué? No hay ni siquiera uno. Y estamos sencillamente esclavizados. O sea que el hombre sin Cristo es esclavo ¿de qué? Es esclavo del pecado. Es hijo de ira y no sabe hacer otra cosa que pecado. La realidad cruda es que aunque el pecador pudiera cambiar la condición de su corazón, es imposible que lo haga. Mire lo que Jeremías, el capítulo 13, el verso 23, nos dice acerca de esto. Es imposible que el pecador cambie la condición de su corazón. Es imposible que lo haga. No puede hacerlo. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está ¿qué? La salvación de Israel. Es Jeremías 13:23. Este también habla de salvación. Colóquele el 1 antes del 3. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. El que no tiene a Cristo no puede producir bondad. Y no se sorprenda de las conductas que este mundo nos presenta, de las conductas y pensamientos de las personas que están cerca a nosotros, amigos, familiares, conocidos, compañeros. La manera como se expresa y la manera como lo dicen. Ahora, ¿por qué no pueden producir bondad alguna? Sencillamente porque es o son esclavos del pecado. Y el esclavo, ¿qué es lo que ocurre? Que no puede lograr por sí mismo su liberación. Y el pecador no redimido siempre va a elegir la esclavitud al pecado, porque no conoce nada más. Y eso es lo que sabe hacer. Por eso no se sorprenda de las conductas que cada vez se multiplican. Dice el profeta Daniel, hablando de los últimos tiempos, que antes de que venga el Señor Jesús, la maldad se habrá ¿qué? Son personas sin Cristo. Son personas esclavizadas del pecado. Y nosotros lo éramos también. Hasta que vinimos a Cristo. Y Él vino a liberarnos y hacernos entender. Miren lo que dice Lutero. Y Lutero, hablando acerca de esto, la manera como lo menciona. ¿Y quién era Lutero a propósito? Padre del protestantismo, el reformador, aquel que en 31 de octubre de 1517 colocó las 95 tesis para hablar de, en esas 95 tesis, de lo inconforme que estaba con el tratamiento que en aquel momento estaba viviendo la iglesia. Y miren lo que él dice: ¿qué puede entonces la razón de un pecador proponer que sea correcto? ¿Quién es el ciego e ignorante? ¿Qué puede elegir la voluntad que sea bueno? ¿Quién es el débil e impotente? Aún más, ¿qué puede procurar la voluntad donde la razón no puede proponer nada sino la oscuridad de su ceguera e ignorancia propia? Y donde la razón es tan desatinada y la voluntad tan adversa,
¿Qué puede el hombre incrédulo, ya sea hacer o afirmar que sea bueno? Y esto ya lo decía Martín Lutero en el siglo XVI, 1517. Miren, la respuesta, por supuesto, es que el hombre incrédulo no puede hacer nada bondadoso, nada bueno. Y usted de pronto está pensando, pero yo conozco personas que hacen cosas buenas. Buenas en su pensamiento relativo. Pero buenas desde el punto de vista de Dios, en ninguna manera. Porque el ser humano lo que produce es pecado. Y el ser humano que no está redimido por Cristo Jesús. Miren, la mente contaminada y la voluntad corrupta del corazón impío solo son capaces de elegir el pecado. Y el alma no redimida, por tanto, está, óigalo bien, y si quiere colóquele subrayado, está compulsivamente al servicio del pecado y no puede desear nada bueno. La persona que no conoce a Cristo está compulsivamente atada al servicio del pecado y no puede hacer nada bueno. Ahora, aparte de la intervención divina, el esclavo del pecado permanece en una situación absolutamente impotente, absolutamente desesperada. No solo carece de poder para liberarse de sí mismo, sino que arrastra sus cadenas con ansias. Por ello, no esperemos que las cosas cambien. Las cosas, tristemente, en nuestro país y en el mundo, cada vez van a ir de mal en peor. Eso es lo que ocurre, porque estamos viviendo en un mundo esclavizado por el pecado. Y estamos viviendo en un mundo donde el Dios de este siglo le muestra a los líderes y a las personas no redimidas ¿qué es lo que hay que hacer? Maldad y pecado. La maldad, ya les he mencionado, Daniel lo profetiza y dice que en los tiempos finales se multiplicará. Ahora, ¿quién entonces va a salvar de la esclavitud del pecado? De la esclavitud al pecado es Dios quien viene y salva a sus elegidos. Viene y los rescata del dominio de la oscuridad y transfiere a esos esclavos ahora como sus propios hijos. Un pasaje que me encanta, Colosenses 1, 13 y 14. El cual, y se está refiriendo a Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando usted recibe a Cristo, literalmente, óigalo bien, literalmente usted es trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Eso es lo que ocurre. Y en el reino de las tinieblas, ¿qué es lo que se hace? Pecado, pecado. Pero ¿saben? En ese reino de las tinieblas que solo se hace pecado, es que haciendo pecado, consideran que eso no es malo. ¿Por qué nos tenemos que extrañar? No, si usted lo hace con buena intención, no hay problema. No hay problema. Sí, mire lo que dice Colosenses 1:14 también.
Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué nos hace o qué nos permite ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz? Que hubo uno que pagó con su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Porque hubo uno que no le importó. Bueno, sí le importó. Porque allá en el Getsemaní le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, por favor, redime la humanidad de otra manera. Y el Padre le dijo: no hay otra forma, tienes que ir a la cruz. Y él le dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y él pagó, y eso es redención, ¿no? Redimir es pagar. Redimió con su sangre el perdón de nuestros pecados. Mira lo que dice Primera de Juan 4, 10 y 19. Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben en qué consiste el amor? No en que usted haya amado primero a Dios. Él lo amó a usted primero. De tal manera que envió a su Hijo. Y dice en propiciación. Y esa palabra propiciación tiene que ver con satisfacción. Y envió a su Hijo en satisfacción por nuestros pecados. ¿Cómo así? Sí, habíamos pecado, y por haber pecado había que dar una satisfacción al Padre, porque el Padre no podía pasar por alto el pecado. Por eso se dice que Cristo, 1 Juan 2, 2, dice que Cristo es nuestra propiciación, es nuestra satisfacción por nuestros pecados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y miren lo que dice Primera de Juan 4, 19 también. Siguiendo en esta línea. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si usted estaba pensando que usted amó a Dios desde chiquito, o desde pequeño o pequeña, créanme que no le creo. Teníamos alguna inclinación, tal vez, pero amor por Dios solo fue dado porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero. Hagamos un resumen de todo lo que hemos dicho. Nosotros y el ser humano ha estado esclavizado ¿a qué? ¿Y por qué ha estado esclavizado al pecado? Estaba en oscuridad, ¿por qué más? Tenía una naturaleza adámica, una naturaleza por herencia que estaba inclinada al pecado. ¿Y hasta cuándo usted y yo estuvimos esclavizados al pecado? Hasta que conocimos a Cristo Jesús. O sea que miren, al salvaguardarnos de la esclavitud al pecado, Dios inició y cumplió absolutamente todo para liberarnos. De no ser por su intervención determinada, todavía estaríamos impotentes bajo el cautiverio del pecado. Una pregunta, yo me la he hecho muchas veces. Si usted no hubiera conocido a Cristo, ¿dónde estaría ahora? Terriblemente.
Amén, amén. ¿No se imagina usted dónde estaría si usted no hubiera conocido al Señor? Imagínense dónde estaría. Yo sí me he imaginado. Yo me imagino que hace mucho tiempo hubiera muerto. Hace mucho tiempo. ¿Quién sabe en qué caminos podría haber andado? Y lo más probable es que no disfrutara de la vida hasta ahora que tengo. No hubiera llegado a los 73 añitos. Y los que faltan todavía, ¿no? Gracias por los tres que desean que todavía haya unos años más. Ok, pero ¿qué es lo que quiero que reflexionemos y entendamos? Que fuimos esclavos y esclavizados por el pecado hasta el día en que conocimos a Cristo Jesús en nuestra vida. Pero ¿saben cuál es la paradoja? Que cuando hemos sido libres, muchas veces regresamos ¿a qué? A la esclavitud del pecado. Muchas veces regresamos y nos olvidamos de que ya fuimos liberados, fuimos libertados. Me encanta el concepto del capítulo 1 de Apocalipsis, cuando dice que Jesucristo nos amó y nos libertó. Porque eso es lo que Él hace. No solamente nos ama, sino que nos liberta. No nos libera, nos liberta de la esclavitud misma del pecado. Y eso fue lo que Él hizo con nosotros. Y es importante, miren, señalar que en tiempos del Imperio Romano, los esclavos no elegían a sus amos, sino que los amos elegían a sus esclavos. Y en el mercado de esclavos, esas decisiones referentes al futuro de los cautivos solo descansaban en las manos de aquel que compraba el esclavo, no en aquel que se vendía. El esclavo no tenía capacidad para decidir ninguna. Y esto es una semejanza muy apropiada, ¿no? Porque la Biblia enseña que Dios, óigalo bien, ha elegido a sus esclavos por su propia soberanía, por su propia independencia y por su preferencia. De hecho, Él nos eligió, ¿saben para qué? Para ser sus esclavos. Es más, nos eligió antes de que naciéramos e incluso antes de la creación del mundo. Y eso es lo maravilloso de Dios, que habiendo vivido en el pecado y habiendo hecho pecado, Dios nos miró allá en la eternidad. Para Él solo existe un eterno presente. Y ahí nos vio y ¿saben qué ocurrió? Nos amó y nos eligió para Él. Sí. Como elegidos por Dios, los creyentes fuimos comprados por la sangre de Cristo. Miren lo que dice Hechos 20, 28. Éramos esclavos y vivíamos como esclavos. Cuando vinieron a Él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado, 20, 18, entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Es el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué continúa diciendo? Eso fue algo que Él hizo.
Usted y yo fuimos ganados por Cristo Jesús. La iglesia del Señor, este pequeño rebaño de Renovación Cristiana, fue ganada por Cristo Jesús con su propia sangre. Usted y yo le costamos a Él la sangre misma, su vida misma. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron las palabras de Jesús. Fue abandonado por el Padre. Y su vida se estaba terminando ahí. Pero Él podía decir, ahora todo ha sido consumado. ¿Y saben por qué? Porque el sacrificio estaba siendo pagado. Y su sangre derramada para que usted y yo fuéramos libres. Un detalle más con el cual quiero concluir y dentro de 8 días continuaré con la temática. Y es que, como elegidos de Dios, fuimos comprados con la sangre de Cristo y fuimos predestinados, ¿saben para qué? Para ser libres de la esclavitud del pecado y ser conducidos a la familia de Dios. Claro que sí. ¿Se puede imaginar usted el tipo de vida que vivíamos y hubiéramos vivido si seguíamos en la misma ruta? Sencillamente fuimos predestinados para ser liberados de nuestra vida antigua. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo es absolutamente hecho nuevo. Y hemos sido conducidos a la familia de Dios. Usted y yo somos pertenencia de Él. No porque lo hayamos elegido. No, sino porque Él nos eligió a nosotros. Le tengo una noticia. Si esa decisión hubiera dependido de usted, ¿usted qué hubiera dicho? Después, más tarde, quién sabe cuándo. No es tiempo. ¿Acaso esas no son las respuestas de muchas de las personas a las cuales usted les ha hablado de Cristo? Pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Que Dios le amó a usted. Que Dios le eligió a usted. Porque nos amó, es verdad. A diferencia del mercado, en el Imperio Romano, mercado de esclavos, ¿cómo se elegía a los cautivos? ¿Recuerdan cómo se elegía a los esclavos en aquella época para comprar o vender? Fuerza, belleza, como a los caballos les miraban los dientes, les miraban su fortaleza, les miraban su salud, si era posible y si valía la pena ser comprados. Sí, les miraban fuerza, salud, les miraban su apariencia física. Y así se vendían, y así se elegían, y se compraban esos esclavos. Y oiga bien lo que voy a decirles, mientras la alabanza pasa adelante, por favor. Dios, óigalo bien, Dios eligió a sus esclavos. Óigalo bien, Dios lo eligió a usted, conociendo todas sus debilidades, conociendo todos sus pecados. Más de una vez tengo que decirle al Señor, cuando me miro a mí mismo, lo que he sido y lo que a veces soy, le digo, ¿por qué? Yo, Señor. Y el Señor me tiene que decir,
es que te amé a Icardo. Y es que te amé a pesar de lo que eres, a pesar de lo que has hecho y aún a pesar de lo que quisieras hacer. Te amé. Se me escapa el nombre de este hombre que escribió que usted y yo fuimos elegidos por Dios y Él miró en nosotros lo peor. Y a pesar de que Él miró lo peor de nosotros, ¿sabe qué fue lo que ocurrió? Nos eligió. Nos eligió. Nos amó. Óigalo bien. Dios eligió a sus esclavos con el conocimiento total de sus debilidades y de sus fallas. Y cuando yo pienso en esto, tengo que creer, tengo que desear amarle a Él, porque si Él me amó siendo como yo soy, ¿por qué no amarlo? Aquel que no me puso condiciones. Él misericordiosamente nos eligió para salvarnos a pesar de nosotros mismos. Salvándonos, no por alguna bondad inherente a nosotros, sino acorde a los propósitos eternos que Dios tiene para usted, que tiene para mí. Nos eligió por su fidelidad. Fidelidad es que nos amó allá en la eternidad. Nos ha amado en nuestro pasado, nos ama en nuestro presente y nos ama en nuestro futuro. Nunca nos ha dejado de amar. Recuérdelo, por su misericordia nos eligió para salvarnos aún de nosotros mismos. No porque tuviéramos mérito alguno, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Pero Dios lo eligió porque Él tiene propósitos eternos con usted. Y Dios lo eligió para su gloria, para la gloria de Dios. Estamos viviendo para su gloria, elegidos por gracia. Pongámonos en pie y cantemos esta canción. Cadenas a error.
Del reino de la esclavitud del pecado al reino de la luz, donde tú, Jesucristo, pagaste toda la deuda nuestra y todo por gracia. Bendito sea, Señor. Aleluya. Aleluya. Dígale a la persona que tiene a su lado, Él te rescató por su gracia. Él te rescató por su gracia. ¿Alvarito? ¿Hoy se van a quedar? ¿Sí? ¿Ah? ¿Al resto?